Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Ortega usa buses rusos comprados con fondos públicos para hacer propaganda. Sin importarle la ley electoral, el dictador Daniel Ortega tapiza buses rusos con la bandera de su partido, cometiendo delito electoral. En plena campaña electoral, el dictador Daniel Ortega usó los 150 buses rusos comprados con el erario público para realizar campaña electoral, violando la ley electoral. Los 150 buses que fueron trasladados este sábado desde Puerto Corinto, Chinandega, portaban la bandera rojinegra en plena campaña electoral. El artículo 107 de la ley electoral establece que se prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. Sin embargo, a Ortega no le preocupa infringir la ley, ya que controla tanto el Consejo Supremo Electoral como el Poder Judicial. Exiliados en Costa Rica marcharán el 7 de noviembre para pedir paro electoral. Exiliados nicaragüenses llamarán desde Costa Rica a no legitimar a la dictadura Ortega Murillo, absteniéndose de ejercer su derecho al voto. La marcha azul y blanco saldrá del Parque La Merced hacia la Plaza de la Democracia en la capital costarricense. El evento ha sido convocado por la plataforma Juntos por Nicaragua, que aglutina a diversas organizaciones de exiliados nicaragüenses, bajo el lema Nicaragua no legitima la dictadura. La idea es concientizar a la población nicaragüense a que no legitime la dictadura, que no salga a votar, que las calles permanezcan vacías el 7 de noviembre a modo de protesta por los asesinatos que ha cometido la dictadura, por los secuestrados políticos y los miles de compatriotas que se han visto obligados a salir del país, refirió el dirigente opositor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ana Hernández, conocida en el exilio y en Nicaragua como la enfermera vandálica. Hoy estamos elevando la voz por los sin voz, por Nicaragua, por Venezuela y por Cuba. En esta represión somos el mismo sentir, es el mismo dolor, es la misma dictadura que tenemos en estos tres países latinoamericanos cayendo el nido que es Cuba, liberan Venezuela y Nicaragua. ¿Desde cuándo está aquí usted en el exilio? Voy a cumplir el 25 de octubre 3 años de estar en el exilio. ¿Cuál es el sentir de los nicaragüenses en el exilio por lo que está ocurriendo en Nicaragua? Bueno, nosotros estamos llamando a la unidad. Es difícil, hemos combatido contra gente que nos boicotea, marchas y cosas, porque siempre existe el caciquismo, el yoyismo, y esta es una lucha por los tres pueblos. No solo es Nicaragua, es Venezuela y Cuba. Todos somos hermanos. Todos somos seres humanos y tenemos que apoyarnos unos a otros para derrocar las dictaduras que existen en nuestro país. ¿Cuál es el lema de la marcha? La marcha es Nicaragua no está sola, justicia, libertad y no al circo electoral. Ese es el lema que llevamos los nicaragüenses. Cuba lleva patria y libertad. Venezuela todavía no sé cuál es lo que llevan, pero sí ellos están aquí ya presentes, están con su bandera. Igual estamos haciendo un llamado que se sumen nicaragüenses, venezolanos, cubanos, toda la gente que nos quiera apoyar aquí en Costa Rica, bienvenidos sean. Dictadura fortalece su brazo represor con la incorporación de 1000 policías. La policía orteguista supera los 20.000 uniformados. Para Elvira Cuadra, la institución ya no dedica su actividad a la seguridad pública, sino a la represión. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país por la pandemia del COVID-19, continúa fortaleciendo su principal brazo represivo, la policía orteguista. El pasado 14 de octubre graduó a más de 1000 nuevos efectivos que pasaron a engrosar las filas de esa institución señalada de cometer violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Con esta nueva promoción, en la que se graduaron 1.148 nuevos agentes, de los cuales 700 son hombres y 448 mujeres, realizada en la Academia de Policía Walter Mendoza, la institución policial alcanzaría cerca de los 20.000 efectivos, de acuerdo con el análisis de la experta en temas de seguridad y exdirectora del Instituto de Estudios Estratégico y Políticas Públicas, IEP, Elvira Cuadra. En el acto de graduación, presidido por el comisionado general Jorge Cairo Guevara, director de la academia, el jefe policial orteguista tomó promesa de ley a los graduandos que en formación juraron lealtad a la patria y a la revolución.
Según el comisionado general Aldo Sáenz, uno de los subdirectores generales de esa institución, aseguró que son 17.000 efectivos los que integran ese cuerpo policial. La policía en Nicaragua pasó de ser una institución pública y estatal que tenía un carácter nacional antes del 2018 a transformarse en un aparato de represión. Es un aparato de represión, insistió la analista de seguridad. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.